Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí es Brian con otra video review. En este caso, nada más y nada menos que del Toilet Troop Serie 1 a King Tut, el cual es un rollo de papel. Así es. Créanme que los bots se transforman en tantas cosas, pero transformarse en la forma literal de limpiarle el culo a Megatron, eso sí sorprende. Qué valor, qué valor, qué valor de este. Es una. Le voy a decir esto. Han sido pocos los Transformers bots. Me gustan en general. Digo, son baratos, son económicos, son prácticos para armar tropas o en este caso para armar grupitos, vamos a decirlo de alguna manera. Más ahora que los estoy organizando pues en base a sus tribus, porque así se manejan ellos. En lugar de facciones son más tribus. Pero realmente si te pones a pensar, digo, ¿qué figura te entretiene? ¿Qué figura te entretiene? 100%, ¿no? Yo diría, por ejemplo, de las primeras reviews ahí que estuve haciendo yo, uní la Ice Queen con Shredder Jack, me hacía también bien mamón. De las primeras reviews, no las de esta semana. Si me voy a algunas recientes, pues tenemos al Mini Shockwave, al Donut. La pendejadita esa del maníaco, el lucha de pucha. Pero en sí, digo, son pocos si te pones a pensar. Por eso quizás no me he estado entreteniendo. Les he enseñado la transformación. Les he enseñado un poquito algunas curiositas a qué facción pertenecen. Vale. Pero como tal, yo creo que son pocos los que te entretienen con este güey. Aquí lo vemos, el cual es básicamente un rollo de papel. Vale. Y a ver qué enfoque. Vale. Tiene logotipos Autobot. Ok. Pero no, dicen que no está asociado con los Autobots. Simplemente los trae. Vale. Aquí vemos incluso las texturas, ¿no?, del rollo de papel. Aquí vemos el corte. Aquí vemos más como si fuera más rollito. Y aquí lo que es el cartoncito, ¿no?, para que lo conectes, ¿no? De este lado no, pero de este lado sí. Entonces, pues digamos que son unas tonterías ahí por ahí. En fin, para transformar esta figura, ¿vale?, hacemos así. ¿Vale? Estos que tienen esta madre así me resultan un tanto difíciles de sacar. Vale, vamos a sacar los brazos. Vamos a sacar acá. Y nada más sacamos aquí los pies. El modo robot no me gusta del todo. Digo, está bien detallado, pero no me gusta del todo. Vale. Más que nada el modo por el cual lo compré es básicamente por el rollo de papel. Pero en sí el modo robot me sale sobrando quizás un poquito. Pero aún así, digamos que está un poco cotorrona lo que es, ¿no? Es un poco divertido tener esta figura. Porque dices, oye, es un rollo de papel Transformer. Entonces, pues, hey, yo digo que deberías aprovechar a este güey de acá. Porque este güey es de los buenos, es de los divertiditos. En fin, mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mixi Prime y nos vemos en la próxima. Chao.